Antes de empezar con este video, quiero felicitar a mi hermano Saúl Huete por haber superado a los 2000 suscriptores. Hoy vamos a aprender a crear un timelapse. Lo vamos a hacer con la técnica más fácil de las que yo utilizo. Es tan simple que lo único que vamos a hacer es dejar nuestra cámara grabando por unos minutos sobre un lugar firme. Yo lo que voy a hacer es dejar la cámara grabando el tráfico sobre su trípode. Les voy a contar que la primera sesión de fotos que yo hice fue, la hice aquí en este puente, y no tenía ni idea de lo que era hacer una sesión de fotos. Es más, ni siquiera sabía cómo funcionaba la cámara que yo había comprado. Y volviendo al tema, lo que vamos a hacer una vez que tengamos nuestro video capturado es acelerarlo, así de sencillo como se escucha. Yo lo voy a hacer con Adobe Premiere y ahora les voy a explicar cómo lo hago. Antes de ir al programa, quiero decirles dos cosas. Una de ellas es que para hacer esto, lo podemos hacer desde cualquier programa de edición, no necesariamente Adobe Premiere. Y la segunda es que si queremos descargarlo, lo podemos hacer desde la página oficial de Adobe. Al abrir el programa, lo primero que nos aparece es esta pequeña configuración. Empezamos a configurar los parámetros de nuestro proyecto renombrándolo. Yo le voy a poner tutorial. Seleccionamos la carpeta en donde se ubicará nuestro proyecto y clicamos OK. Una vez abierto nuestro programa, importamos el video capturado, lo cual podemos hacer desde la pestaña Archivo, Importar. O si no, nos vamos a nuestro explorador de Windows y arrastramos el archivo a nuestro espacio de trabajo. Lo primero que yo hago es quitar el audio. Para esto, hacemos clic derecho sobre el video, damos clic en Desenlazar y así podemos eliminar el audio sin que el video se vea afectado. Ahora bien, para acelerarlo, damos clic derecho sobre el video y nos vamos a Velocidad Duración. Aquí podemos modificarlo por el porcentaje o por la duración exacta. Este video del tráfico lo voy a hacer por el porcentaje. A menor porcentaje sería más cámara lenta y a mayor porcentaje más aceleración. Le voy a dar unos 4000%. Seleccionamos el tipo de interpolación de tiempo y damos OK. Ahora solo nos quedaría exportarlo. Pero primero vamos a ver este video de las nubes acelerándolo, modificando el tiempo exacto. Repetimos lo anterior y esta vez, a mayor tiempo de duración, más cámara lenta será. Y a menor duración, más acelerado. El tiempo real de este video es originalmente de 14 minutos con 44 segundos. Este lo voy a reducir hasta 15 segundos exactos. Para esto no hay una regla exacta, pero una fórmula que yo suelo aplicar es reducir cada minuto a un segundo. O sea que si grabo 10 minutos de video, lo reduzco a 10 segundos. A este de las nubes le voy a aplicar corrección de color y le voy a hacer unos ajustes para que el avión, que de casualidad pasó en medio del video, se vea en cámara lenta. Si quieren saber cómo se hace esto, déjenmelo en los comentarios para hacer otro tutorial. Volviendo al video anterior, les decía que solo nos quedaba exportarlo. Nos vamos a la pestaña Archivo, Exportar, Media. Llegando hasta aquí, les recomiendo investigar más acerca de los detalles técnicos del video de su cámara. Seleccionamos el formato y luego los parámetros de exportación. Les recomiendo usar los presets predeterminados que trae el programa, sobre todo este que usa el máximo del video que estamos utilizando. Yo voy a usar uno de mis presets. Revisamos que todo esté bien, seleccionamos la interpolación de tiempo y exportamos.